Sin atención al público, fue como desde el pasado fin de semana se pudo observar en la estación de servicio Gasobalsas, notándose así la presencia de un guardia que afirmaba la no atención en esa gasolinera. Es así que en entrevista con el gerente de dicha compañía de servicios, don Luis Romero, se pudo conocer que Gasobalsas, compañía edificada por socios balseños, habría pasado a manos del Estado. Esto bajo la aprobación de un decreto emitido en el año 2011 en expropiar toda gasolinera que se encuentre en límites fronterizos, con el fin de resolver el problema de contrabando de combustible. Muy buenas noches. Me permito informar como gerente de la estación de servicio Gasobalsas que nuestra estación de servicio ha pasado a como un bien del Estado. Ha sido declarada de utilidad pública para el expendio que lo va a hacer Petrocomercial. Esta novedad pues ya se venía, lo han venido escuchando muchas personas, porque en el año 2011 el gobierno ya emitió un decreto de que las gasolineras que se encontraban en la línea de frontera hasta una franja de 40 kilómetros iban a ser declaradas de utilidad pública. Pero nosotros pensábamos que nuestra ubicación no estaba dentro de eso. Pero es así que en junio del 2012 nos llega una notificación que nuestra estación de servicio ha sido declarada de utilidad pública y que por lo tanto pues, tenemos que proceder a entregar la documentación para legalizar la expropiación. Eso se ha venido prolongando. Nosotros nos acercamos a la ciudad de Quito, nos manifestaron la situación. Nos dijeron lo que teníamos que hacer, que teníamos que hacer un avalúo y que ellos también iban a hacer otro y que de ahí íbamos a partir, o sea, íbamos a ver cuál era el precio. Esas negociaciones se vinieron dando en el transcurso de los meses siguientes, así que cuando ya fuimos con los valores respectivos, nos encontramos con la sorpresa que el valor que ellos proponían era bastante más bajo relacionado con el nuestro, por decir un 60% más o menos de nuestras aspiraciones. Entonces ellos manifestaron, esta es nuestra posición, esta es nuestra oferta, de ahí no podemos ni un centavo más, ustedes tienen dos caminos, o aceptar o entrar en una demanda. Manifestó que ese es un duro golpe a la economía de quienes representaban dicha estación, recalcando también que en algún momento la ciudadanía se pudiese ver afectada. Soy un usuario también, tengo mis transportes, necesito el servicio y bueno, y como compañía, como representante legal de la compañía, también es una preocupación porque de todas maneras ha sido un golpe duro para nosotros. Bajo la historia de Gasobalsas, esta misma empezó a funcionar en el año 2000, con esfuerzos de un gran número de ciudadanos balsenses, y es en ese 2013 donde todos sus esfuerzos se ven opacados bajo las decisiones del actual gobierno, por lo cual don Luis, como representante de dicha estación, agradece a todos quienes apoyaron y confiaron en esta compañía. Sí, yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a quienes nos han brindado la confianza y el respaldo y han confiado en nosotros y se han convertido en nuestros buenos clientes, y al mismo tiempo me apena y les pido disculpas porque no es culpa nuestra que se interrumpe esto, así que hasta el último día nosotros los estuvimos atendiendo, pero de ahí para acá ya no fue posible. A muchos de ellos ya les habíamos notificado esta situación,